Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodario893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Este jueves, el Ministerio de Salud en Nicaragua redujo su número de casos confirmados a 2 personas, redujo su número de casos confirmados de COVID-19 a 2 personas, dando de alta a una mujer de 39 años que había sido confirmada con el virus. Hoy tenemos en total 2 personas con COVID-19, 2 estables y atendidos, todos importados. Detallamos, un señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado que se encuentra estable y atendido. Un señor de 59 años de edad, contacto con otras nacionalidades. Carlos Sáenz, secretario general del MINSA en Nicaragua, dijo que 2 personas fueron enviadas al resguardo domiciliar y otras 2 se sumaron a la lista de personas en seguimiento, quedando esta con 12 personas. Quedan, por tanto, 10 personas, todos contactos de los casos importados, a las que se suman hoy 2 más, para un total esta mañana de 12 personas. Rommel Meléndez es un médico nicaragüense exiliado que, junto a otros profesionales de la salud, se han dispuesto voluntariamente para una eventual emergencia en este país. Expresamos que los médicos que estamos acá en Costa Rica podemos colaborar de alguna manera con la atención de víctimas de la pandemia por coronavirus a nivel de aquí de Costa Rica, tanto para los nacionales como para los refugiados nicaragüenses. A que nosotros, como personal de salud comprometidos con la salud de la población, no, y nuestra vocación que tenemos como médicos, no podíamos quedarnos paralizados ante esta crisis y pandemia mundial que hay de salud. La carta enviada al Ministerio de Salud la firman unos 20 voluntarios, entre médicos y estudiantes, dispuestos a cualquier llamado. Y otra buena cantidad de trabajadores de la salud del sistema, entre ellos licenciados en farmacias, enfermeras y personal afín a lo que es la prestación de servicios de salud como laboratorista. Aunque todavía no han recibido respuesta de la misiva presentada al gobierno costarricense, este grupo de médicos brinda atención a los exiliados en este país. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. La pandemia por el COVID-19 instalada en Nicaragua desde el pasado mes de marzo ha venido a incrementar la demanda de la ciudadanía por el abastecimiento de agua potable. Ruth Selma Herrera, expresidenta ejecutiva de ENACAL, señala que la pandemia del coronavirus obliga a demandar la existencia del vital líquido sin desabastecimiento, pero la empresa de acueductos y alcantarillados debe cambiar su política de servicio. Para la ex ejecutiva de ENACAL, la empresa no se está ocupando del reclamo de la ciudadanía. Y dijo, curiosamente andan sacando altoparlantes diciendo que van a cortar el servicio, cuando en muchos barrios no está llegando el agua. Ahorita la pandemia nos obliga a pedir, a demandar, a reclamar que haya agua. Pero los próximos veranos este país va a ser un infierno, con el calor, con la desolación, con la falta de árboles, y tenemos que cambiar radicalmente la política de aguas de este país para conservar la poca que tenemos, restablecer la fuente
y además tener autoridades que hagan el servicio correcto de agua, que den el mantenimiento, que inviertan y que se ocupen, y esto es importante, que se ocupen del reclamo de la población. Porque yo tengo la percepción que Nacal está cerrando los ojos, los oídos, no quiere escuchar y curiosamente andan sacando los autoparlantes diciendo que van a cortar el agua, donde en muchos barrios, no solamente de León, de Managua, del resto del país, no está llegando el agua como debería de llegar y andan anunciando los cortes y andan haciendo cortes. El resultado de arduo trabajo en el campo hoy da sus frutos para las y los integrantes del movimiento campesino de Nicaragua, quienes viven más de un año en el exilio forzado en Costa Rica y lo comparten con al menos 170 familias de nicaragüenses que también se encuentran exiliados en este país. Como movimiento campesino, ustedes saben que hemos estado trabajando desde que venimos al exilio, viendo la crisis humanitaria. Hoy en estos momentos difíciles, después de tanto dolor que hemos vivido, hoy se viene esta pandemia y hoy más que nunca debemos de estar unidos. Y hoy decidimos venir a compartirles, un grupo de campesinos, venir a compartir de lo poco que están cosechando. Nosotros estamos cosechando yuca, quiquisque, plátano, y no tenemos lo completo, lo esencial para poder pues nosotros complementar, pero lo que nosotros tenemos es lo que estamos dando y esperamos que muchos nicaragüenses que hemos vivido de la solidaridad y que somos muy solidarios, que en estos momentos difíciles podamos unirnos para hacer fuerza todos juntos para poder enfrentar esta situación difícil que se está viviendo. La líder campesina Francisca Ramírez entregó la donación de parte de su producción de frijoles, plátanos y yuca, las que serán entregadas a las familias necesitadas que pasan por situaciones difíciles. Los que estamos viviendo en Costa Rica no está fácil, los exiliados que están alquilando no pueden pagar una casa porque totalmente se ha cerrado todos los espacios de trabajo, no hay cómo comprar alimentación y creemos que este es un motivo de unirnos con todas las organizaciones que están haciéndole frente para ayudar, dar lo que tenemos. Es el momento que los nicaragüenses en estos momentos no, demos lo que tengamos, no pedimos dar el 100%, pero lo que tengamos podamos ayudarle a otros para que podamos salir adelante y pronto pues seguir la lucha, porque realmente no se ha terminado nuestra lucha que hemos iniciado a 2 años. La líder campesina especificó que en un total se han rentado 117 hectáreas de tierra, las cuales dividen en un campamento para más de 70 personas y el resto para la siembra principalmente de maíz, frijoles, yuca, plátano y quequisque. Darío Noticias. Trabajadores del Estado continúan en las visitas a casa con las que el régimen pretende prevenir la pandemia en el país. Una fotografía divulgada en el oficialista Canal 4 muestra a los brigadistas sin ningún insumo de protección. En las imágenes se aprecia a la brigada de 13 personas. Solo uno de ellos se identifica como personal sanitario por su vestimenta. Quienes le acompañan visten de civil. Pero el Estado sí posee insumos necesarios para la protección del personal de salud. Por ejemplo, el MINSA recibió de la Embajada de Taiwán 280.000 mascarillas para reforzar el trabajo de médicos y enfermeras ante la pandemia. Sobre la situación del COVID-19 en el país, este miércoles, el Ministerio de Salud, a través de Carlos Sáenz, recalcó que el país se mantiene con 13 casos positivos, omitiendo los casos confirmados desde el 18 de marzo. Quedan, por tanto, 8 personas, a las que se suman 4 más para un total esta mañana de 12 personas en cuidado y monitoreo responsable y permanente. Mientras tanto, Antonia Urrejo, la comisionada interamericana de Derechos Humanos, comenta que el gobierno de Daniel Ortega apuesta por una normalidad como si la pandemia por el COVID-19 no existiera al convocar a eventos masivos de carácter religioso y político. Nos encontramos, ¿cierto?, con un gobierno que lo que nosotros hemos estado viendo, ¿cierto?, ha apostado por una normalidad, es decir, como que la pandemia no existiera. Y no solo por la normalidad, incluso ha convocado a eventos masivos, tanto religiosos como de políticos de apoyo al gobierno. Hubo hace un par de semanas incluso un evento que llamaba El amor en tiempos del COVID, es decir, siguiendo cierto una línea completamente contraria a lo que han sido las recomendaciones de la OMS respecto a esta pandemia. Y eso es una preocupación muy grande de parte nuestra,
y por eso mismo nosotros decidimos sacar un comunicado. Informó para Radio Darío, Francisco Torres Tapia. Darío Noticias. Darío Noticias. La comparecencia del presidente Daniel Ortega luego de más de un mes de ausencia dejó más preguntas que respuestas, según algunos analistas consultados por La Voz de América. Creo que no llenó las expectativas de los ciudadanos nicaragüenses. Eduardo Solórzano, quien es analista y especialista en políticas públicas, explicó que en medio de la pandemia mundial por el nuevo coronavirus, se esperaba que el mandatario se dirigiera a la nación con un plan para mitigar el impacto de la enfermedad. Un líder debe realmente dar las líneas estratégicas a seguir para enfrentar la pandemia y nosotros no vimos un mensaje de ese tipo. Durante el discurso transmitido en cadena nacional, el jefe de Estado no aclaró si implementará el aislamiento social como en los demás países de Centroamérica y el mundo, lo que para el doctor José Antonio Vázquez de la Unidad Médica Nicaragüense representa un peligro. El pueblo en general tiene que aislarse porque esta es la medida para evitar mayores tragedias a nuestra población. Otra preocupación que expresan los analistas es la ausencia de acciones para ayudar a los ciudadanos que han quedado en el desempleo por el cierre temporal de algunas empresas. Toda la gente que está afectada con el desempleo estaba esperando una moratoria en la energía eléctrica, una autorización a los bancos para que no cobren a los que están afectados en el desempleo, que son miles en Nicaragua. A pesar de las críticas, el mandatario asegura que su administración le hará frente al COVID-19. No se ha dejado de trabajar, porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. Las decisiones del presidente Daniel Ortega cuentan con el respaldo de sus ministros y miles de simpatizantes, quienes ven capacidad en el líder sandinista para enfrentar la emergencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.